El lunes 6 de abril se marca como la fecha en la que por primera vez se conoce de un caso positivo de coronavirus en Barranca Bermeja. La información oficial fue entregada por el Gobierno Nacional y confirmada por el mandatario de los santandereanos, Mauricio Aguilar Hurtado, quien recordó que con el caso de Barranca Bermeja y uno más en Florida Blanca, son 14 los contagiados que se tienen en Santander. Se confirman otros dos casos nuevos de COVID-19 en el departamento de Santander. El primer paciente de 49 años, masculino, que está por establecer su nexo epidemiológico, se encuentra en centro asistencial. El segundo caso, masculino, de 65 años, su contacto tuvo que ver con un caso importado y se encuentra también en un centro asistencial del área metropolitana. Con estos dos casos nuevos, se suman a los 12 que ya teníamos reportados para un total de 14 casos de coronavirus en nuestro territorio. Por su parte, el gobierno distrital de Barranca Bermeja también se pronunció manifestando que el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en Barranca Bermeja. Ecopetrol, por su parte, garantiza que al paciente contagiado que es de su nómina le garantizará la salud tanto al trabajador como a otro paciente atendido en la ciudad de Bogotá.